¡Vamos, órale, para abajo! ¡Ándele, ándele! ¡Sí! ¡Ajá! ¡Sí, hombre! ¡Ajá! Dale, pues, primo. ¿A quién le encargo? Encargo a todos ellos. No me va a quedar mal, porque el buitre no perdona. Ya lo conoce, ¿cómo es? No se apure, primo. Ellos cruzan bien, hombre. Ahí nos estamos mirando. Ven. ¡Ay, te encargo a este cuate! Si se cansa, lárgalo en el desierto. Lo que me interesa es la chavita, su vieja. Ya le gustó, ¿verdad? Yo se los cuido, no se preocupe. Se vaya a pasar de lanza. Ándele. Bouncers with guns, man. If we don't like your looks, you're not getting in the club. I'm sure I've drank the same dumb beaner in and out of this desert a dozen times, but that's not the point. The point is, if we're not out here guarding this border, it doesn't exist. God bless America. You some kind of patriot now? So, what happened? I shot him. Tracked him across the valley, caught up with him on the ridge. The sun was in his eyes, and he never even saw me. One shot? Two. One in the lung and one through the neck. We had to cut his head high, though, to mount him. Shame. He had a great rack, though. You ever shoot a pig? No. Let's get to work. Come on. ¡Caminando! ¡No se les olvide que pagaron $300! ¡Para allá! ¡Hacia allá! ¡Órale, pues! ¡Usted, señor! ¡Ándele usted también! ¡Órale! ¡Camínele! ¡Ahí van bien, primo! ¡Camínele, hombre! ¡Derecho, camínele! ¡Le estoy diciendo! ¡Dele con ganas! ¡Ya me lo llega!
Vamos a salir de esta, mi amor. Te lo juro. ¡Ey! ¡Ey! ¡Espérenos! Señor, mi hijo está muy mal. Ayúdenos, por favor. Mi hijo se va a morir. ¡El que se atrase se queda! Esto no me está gustando nada. ¡Ya perdí mucho con los que se llevó la migra! Con ustedes no hice el trato. ¿Con quién se pusieron de acuerdo? Oye, Coyote. Ya caminamos muchos días. Usted dijo que eran unas cuantas horas. ¡Si no le gusta, se regresa! ¿Regresarme? ¿Por dónde? Si no sé ni dónde estamos. ¡Vámonos, vámonos! ¡Ay, si se quieren quedar, se quedan! No. ¿Dónde salió esta agua? Pues ni lo creo. Encontré estos garrafones ahí arriba, en unos tapancos. Beban. Más agua. Cayendo la tarde y podemos caminar un poco más. Gracias, amigo. No lo soporto más. Al siguiente carro que pase me la atravieso. No importa que me atropellen. No,
entonces que me atropellen a mí. Hay mucha migra y si me pescan con ustedes me meten problemas. Mi hijo se muere, está deshidratado. Bueno, mire, en el caso de usted y el bebé, yo creo que la migra entendería, pero si me lo llevo a él, la verdad sí me meten en un problema muy serio. Entiendo, pero por lo que más quiera, ayude a nuestro hijo. Súbase, vamos. ¿O qué? Nadie trate de salir de aquí hasta que sus familias paguen todos los centavos. Ninguno intente escaparse. ¿Entendido? Chacal, habla Coyote. Sí, ya casi están todos aquí. Perdí dos ahí con la migra. La parejita con el niño que dejé abandonados allí en la... En el desierto, me enteré que los recogió una van. De un grupo musical. ¡Coyote! Te los dejé a tu responsabilidad. Mira, el negocio no anda muy bien. Si se te pelaron, encuéntralos. Si no te pagan, mátalos. Ok. El negocio en Phoenix está arreglado. A ver cómo está aquí en Chicago. Tenemos a 10 todavía, pero esta noche quedé de verme con los que van a pagar por ello. Dr. Sanders, Dr. Sanders, you have a call in line 1. Please come to the front desk. Dr. Sanders, Dr. Anybody speak English? Yes, I do. You have a call in line 1. Are you the father? No, I don't. They are what they don't speak. Well, they tell them that their baby is out of danger, but we'll need to keep him here for a few days for observation. Dice que el niño ya está fuera de peligro, pero necesitan tenerlo aquí unos cuantos días en observación. He was suffering from dehydration, but we're giving him intravenous fluids, and I'll need to treat him for a little while longer before I release him. Dice que le controlaron la deshidratación, que le pusieron suero, pero que piensa que va a estar bien en un par de días para que pueda beber. Have they had enough water to drink? There's a sink in the break room around the corner. Dice que si necesitan tomar agua, que aquí en la esquina hay un bebedero. Gracias. Tell them we'll take good care of their baby. And I'll be here till 7 if they have any questions. Okay. Thank you very much. Gracias, doctor. Thank you. Disculpe, ¿el niño ha nacido aquí? No, señorita. Ellos acaban de llegar de México. Y como usted comprenderá, no tienen para pagar este servicio. Así que tendrá que hacer uso de alguno de los planes de gobierno que tienen para estos casos. Por favor, solo llenen estos papeles. ¿Usted es de la familia? En realidad, ellos fueron abandonados en el desierto. Y nosotros los encontramos en muy mal estado. Oh, my God. Es increíble. Tuvieron mucha suerte. Muchísima gente ha muerto en el desierto.
Pues gracias a que nos ayudaron a salir del desierto y nos trajeron aquí. Y se arriesgaron a que los acusaran de polleros. No, no. Nosotros somos músicos, oiga. ¿A poco tengo cara de coyote? Ay, disculpe. Por un momento lo pensé, pero tiene razón. ¿Cómo se llama su grupo? Pues nos llamamos Patrulla 81. ¿Patrulla 81? ¿En serio? Ay, no lo puedo creer. Corazón, se me hacía cara conocida. Pues al menos lo vimos un tiempo. Para la gente de Durango lo siguen siendo. Ok, señores, eso es todo. Si quieren pueden pasar a ver al niño. Pues ustedes dirán qué hacemos. Pues nosotros tenemos que ver primero a nuestro hijo y de ahí nos vamos al aeropuerto a ver si hay vuelos para Chicago. Pues si fueran para Denver se iban con nosotros y cerraran una lana. Pero nosotros todavía tenemos que quedarnos aquí 2 días. Eso sí, primero es la salud de su hijo. ¿Y por qué no van ni lo ven? Los espero aquí y luego los llevo al aeropuerto para que compren los boletos con anticipación y les sale más barato. Bueno, pues aquí nos despedimos. Muchas gracias y que Dios lo ayude. Cuídese mucho. Ah, y tenga mi tarjeta por si algo se ofrece. Gracias. Solo completé para el pasaje de mi mujer y mi hijo en el avión. Paisa, qué lástima que andemos tan quebrados y no lo puedo ayudar. No, no, usted ya hizo muchísimo. Yo como quiera me las arreglo para irme después. ¿Sabe qué? Déjele los boletos a su mujer y véngase con nosotros para Denver. De ahí le será más fácil irse después. Aquí está muy canijo, sobre todo por la migra. ¿Qué le parece? Pues a todo dar. Lo dejo en el hospital y regreso anoche por usted para agarrar camino. Vámonos. Vámonos. Ahorita voy a agarrarte un cuarto en el hotel que está aquí cerquita y te dejo unos centavos para que comas algo, mija. Es para todo lo que completamos. Ya verás que pronto nos juntamos allá en Chicago. Tengo mucho miedo. No tengas miedo, todo va a salir bien. Pero siento algo muy malo. Ten fe en Dios, chiquita. Preferiría quedarme en el hospital con el niño. Está bien, pero duerme un rato. Llevas días sin dormir casi nada. Mañana ya te estarán esperando en Chicago. Todo va a estar bien. Mis tíos son muy buenas personas y yo te alcanzo en unos días. Está bien. Que Dios te acompañe. Cuídate mucho. Llaman a los de Durango, ¿qué no? ¿Quién es usted? ¡Uy! ¡Jesús! ¡Qué ingrato eres, hombre! ¿No te acuerdas de mí? Sí, sí, tú eres el coyote. ¡Simón, carnal! ¡Y me debes $6,000! ¿$6,000 de qué? Si ya te dimos $3,000. Se cobran $3,000 por cruzada. Faltan los $3,000 de tu esposa y los $3,000 de tu hijo. Y si no quieres pagar, ya sé dónde están ellos. En primer lugar, tú nos abandonaste en el desierto y mi hijo casi se muere. Y en segundo, no tengo ni un quinto. Así que ya te fregaste, no te voy a pagar nada. ¡Ya te lo dije! ¡Pagas porque pagas! Si no, verás lo que le pasa a tu escuincle. ¿Y
a tu vieja, que está bien buena. ¡Con mi familia no te metas! No solo de ti, sino de todos los elementos que no tienen la fe. Así las cosas no funcionan. Es que no funcionan porque usted no deja que nadie, no se deja escuchar por nadie. ¿Escuchar qué? ¿Escuchar qué? Tú también te estás dejando influenciar. Bueno, por primera vez en su vida, escúcheme. Déjame terminar de contar. Ay, Dios mío. ¿Qué? Oiga, la gente está mal pagada. Necesita tocar los mejor. Andan de mala gana. Precisamente ese es el problema, lo que nadie entiende. Todo el mundo quiere levantar la cosecha antes de tiempo. Nadie quiere sembrar. Ganas $1, te gastas $1. Ganas $2, te gastas $2. ¿Cuándo vas a hacer inversión? ¿Cuándo vas a hacer promoción para hacer un éxito? Y entonces sí ganar lo que debe de ser. Esto no es una chambita, este es un proyecto. ¿Estás entendiendo? Pues sí. No, lo único que sé es que no está funcionando. Pilo, no me estás escuchando. Pues, ahí sigue usted con su proyecto. Ahí me despierta cuando lleguemos.